Zona montañosa del Xcán también bendice a sus pobladores al ser idóneas para el cultivo de café de altura, 100% orgánicos, que gracias a su exquisitez es exportado en su mayoría hacia Italia. Unas 250 personas son las que se dedican a este cultivo, entre ellos hombres, mujeres y niños de 25 diferentes comunidades de Xcán. Xcafé es el nombre que la Asociación Integral de Productores Orgánicos del Xcán da a su aromático, que ha sido certificado por la empresa Mayacer como un grano 100% orgánico cultivado bajo estándares internacionales de calidad. En esta asociación no solo se promueve el desarrollo económico y la reforestación del Xcán, también es un lugar en donde el tema del género es muy importante. De hecho, en la tostaduría, molienda y empacado del aromático, también trabajan mujeres realizando estas actividades. Cuatro paredes y un techo a dos aguas son las instalaciones que albergan a las mujeres xiscanecas que cada día se dan cita en este lugar para tostar, moler y empacar el xcafé. Con el proceso de globalización, los chapines han necesitado recurrir a su gran ingenio para sobrevivir y aprovechar las oportunidades. Y este es el caso del cultivo del café de este lugar, que gracias a que en su proceso no intervienen químicos, han logrado vender su quintal de café oro hasta en 800 quetzales. La labor de nosotros como mujeres es la participación y poder también integrarnos a la sociedad. Como mujeres sabemos que tenemos muchos derechos, entonces estamos trabajando con género, lo que esto nos ha venido motivando para poder estar más en la sociedad, poder también buscar un fondo para ayudar a nuestros compañeros hombres. Trabajamos unidos acá en la asociación, hombres, mujeres, jóvenes y niños, porque también estamos, tenemos a 87 niñas becadas que les estamos ayudando con un pequeño fondo. Esto lo hacemos con el fin de que la niña también pueda seguir sus estudios adelante, porque sabemos que la niña es la más, muchas veces, que sea que menos va a un colegio o un estudio. Con este fin se ha hecho de apoyar a la niña para que siga adelante sus estudios.